Hola, ¿qué tal? Son aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez para ayudarlos a farmear el tablero del nuevo monstruo, el Dragón Exceed de Yuto, el cual por suerte nos la dan con la habilidad. De todas maneras, en la nueva caja ya también va a haber más copias para que no tengamos que usar la habilidad y no nos metan en el deck las cartas extras. Y bueno, esto también les va a ayudar a sacar 40 gemitas extra por en un solo duelo. Van a poder invocar 3 veces al güey y también luego atacan para reducir los puntos de vida del oponente a 0. Y listo, 40 gemas gratis, un solo duelo. Pero bueno, este deck es lo más barato posible. Hay más versiones, como ya les había mostrado antes, para hacer exits, que son Six Samurais y los Sireno Armados. Pero bueno, esta vez vámonos a la versión con Red Eyes. Únicamente necesitamos la estructura de Red Eyes, una sola copia es más que suficiente. Y ya nos incluyen la carta de trampa, que es la principal. Puedes revivir por turno, tanto tu turno como el del oponente. Monstruos vanilla, monstruos normales sin efecto, siempre y cuando controlemos a un Red Eyes en campo. Por suerte nos incluyen dos Red Eyes y ambos son nivel 4 también. Así que incluso si nos sacamos los dos Red Eyes, los podemos invocar y aún no lo usamos como material exit. Nada más recuerden que de todas maneras los dos monstruos vanilla tienen que estar en el cementerio. Entonces, dos monstruos vanilas, los que ustedes tengan, nivel 4 por supuesto, para poder hacer nuestro exit rango 4. Y también vamos a necesitar la estatua guardiana para que el oponente no se esté regresando a nuestro monstruo al extra deck y así tener también el espacio para poder invocar a los dos monstruos extras. Y se lo vamos a estar dando con la caja mística. Ahora, para no terminar nuestro deck, máscara de vestigio, pueden meter cualquier otra carta que ustedes quieran, la espada también que te da Pegasus, la carta que ustedes deseen que para no terminar el deck. Y también una carta para que no se termine el deck del oponente, que siempre es Tornado Localizado. Y se lo damos con Lágrima Gracil o Intercambio de Regalos. Cualquiera de las dos. Y listo. Todo lo demás es carta de robo. Todo lo demás es puramente carta de robo. Incluso la Perspicacia es más bien una carta de robo, ya que te quita un monstruo. Y además te saca la carta trampa. Eso es en todo caso. Si es que quieren rellenar el deck con algo. Yo por ejemplo, no encontré nada para rellenar. Entonces fue como que, una Perspicacia. Vale, ahora sí, el objetivo es, primero que nada, invocar a los monstruos de nivel 4 que no sean este, porque si no este te va a estar estorbando. Entonces ya haces eso, luego haces tu exit, ya tienes todo el combo preparado y ahora sí, siguiente turno, invocas a este, se lo das con caja mística y ya empieza todo el ciclo. Siempre y cuando ya estés listo con todas las cartas. Pero bueno, como dije, la habilidad te pone el monstruo en el extra deck. Pero si tienen el monstruo, ustedes pónganlo mejor, porque así no te ponen las cartas de trampa, ya que son dos copias extra, dos cartas que te estorban más, que tienes que estar robando extra. Pero bueno, vale, nos vamos a el duelito. Esta vez le voy a dar a Yami-Yugi, porque es el que tengo más llaves, entonces para no desperdiciar, de todas maneras no tiene tanto poder ataque tampoco, pero sí tiene más que otros personajes como Tea. Tea siempre es la que tiene el menor, lo que es 1000. Y estos, algunos tienen 1200 y otros superan los 1200, pero llegan hasta 1400, si no mal recuerdo. Los que tengan monstruos de más de 1400, está bien. Vale. Ya empezamos con nuestro dragón y un monstruo extra, así que ya no nos preocupamos, ya nada más es puro robar. Robar, robar. Monstruo. 700 de ataque, no hay pex. 1000. Poner que no, para que no me esté molestando los prompts. Vale, listo, ya tenemos todo. Y ahora sí, nada más es puro robar, robar y robar. Invocamos 2000. Exorcista, es cierto, tienen cartas para destruir. Eso sí se me ha olvidado. Espero que no tenga para remover trampas. Si no, yo mismo me chingue, pero bueno. Si no, siempre Tea. Tea es el asegurado aquí. Vale, vámonos por nuestra primera invocación Exceed. ¿Recuerdan? Dejen el Red Eyes. Exceed Shoken. Vale. Ahí está. Y ya no necesitamos el otro güey. Y ya estamos.
Con que nos salga la estatua guardiana, ya podemos empezar a hacer los combates. Buena Goblin. Vamos, vamos, esa estatua. Ahí está la estatua. Estatui. Va. Entonces, ponemos estatua en modo de defensa. Activamos. Destronamos el wey más poderoso. Le damos a la estatua. Y listo, ya no voy a activar, de todas maneras no puedo hacer nada hasta que tengamos más monstruos. Va. Entonces no hay problema. Y ahora sí, ya nada más es esperar. Uy, casi me va lo del botón de no, eh. Va, ahora sí ya tenemos los güeyes en el cementerio. Esperamos a la end phase. Digo, puede ser antes, pero siempre prefiero esperar. Ahí está. Nuestro turno. Activamos efecto de nuevo. Regresamos al otro vanilla. Exit. Y listo, así todos los turnos. Muy sencillo. Va, yo creo que sí voy a acelerar simplemente para terminarme el deck antes. Digo, para que no me esté molestando la lágrima de Brasil, pues. Y nos vamos a revivir. Pero bueno, voy a acelerar el video para que no se tengan que chutar todas las invocaciones. De todas maneras, ya saben que me hace falta la Grima Gracil y luego la máscara para no terminarnos el deck. Y listo. Es lo único. Vale, aceleramos. Vale, yo creo que yo hasta aquí la voy a dejar. Ya nos activó el tornado localizado que le dimos. Ya sabemos que sí va a seguir todo este ciclo. Entonces sí vamos a llegar hasta el turno 50. Que ahí a huevo nos van a pedir, ey, ya, cálmale, ¿no? Entonces voy a terminar el duelo simplemente atacando, porque quiero también mis últimas gemitas por atacar y bla, bla, bla. Vale. Pero sí, ahí sí pueden seguirle haciendo hasta que ya saquen todo el playmat, básicamente. Todas las invocaciones que puedan. Va, entonces, terminamos el duelo. Digamos efecto. Partimos a este güey. Calla. Boom. Boom. Bueno, no lo acabamos, es cierto. Vale, tendré que hacer otro turno, pero bueno. Da igual. Se regresa, de todas maneras exactamente lo mismo. Puedo haber revivido desde antes. Vale, entonces sí, al final Yugi no tuvo nada. Entonces pueden hacer esto fácilmente con quien sea prácticamente. Y ahora sí, GG's. Vale.
Pues bueno, ese es el deck de farmeo del tablero. Como dije, es muy sencillo y muy barato de armarse. Así que espero les haya gustado este videito. Si fue así, no olviden dejarle su buen like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal Ser Un Hecho para no perderse de más videitos, más decks, más farmeos easy y free to play. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.